Cada clima o conjunto de condiciones meteorológicas promediadas por un periodo largo de tiempo tiene un climograma característico. A continuación, exponemos los climogramas de los tres climas más característicos que aparecen en la península ibérica. El que tenemos aquí en Galicia, en la parte costera, que es donde estamos nosotros, es el clima oceánico. Es propio de toda la fachada noroccidental de la península y se caracteriza por la suavidad de sus temperaturas medias. Tiene poca amplitud térmica, la diferencia entre máximas y mínimas es muy pequeña, y elevada pluviosidad, es decir, que llueve bastante. Ambos caracteres, que llueva y las temperaturas que no varían mucho, se deben a la influencia del océano Atlántico, ya que de él proceden los vientos dominantes, que normalmente son tibios y cargados de humedad, así como las numerosas borrascas que recorren la región, especialmente en invierno, produciendo abundantes lluvias durante todo el año, pero especialmente en invierno. El clima mediterráneo, sin embargo, se caracteriza por unos inviernos suaves y veranos cálidos. Registra pocos días de lluvia al año y una fuerte sequía estival, aunque las precipitaciones pueden alcanzar una gran intensidad, especialmente en situaciones de gota fría durante el otoño. El clima mediterráneo continentalizado presenta inviernos bastante fríos, pero veranos cálidos y precipitaciones escasas que se concentran normalmente en el periodo invernal. Hay muchas más divisiones en los climas en la península. Pero vuestras profes de sociales estarán encantadas de enseñároslas. No me puedo ir, iba a despedirme ya, pero no me voy a despedir porque quería enseñaros el climograma de Cherrapunji, en la India, al pie de la cordillera del Himalaya. Es increíble, pero allí caen más de 10.000 milímetros de media al año. Y solo en el mes de julio caen más precipitación que la que cae en el sitio más lluvioso de España durante todo el año. Es increíble. Hasta luego, chicos.